graduada de neurociencias, y entonces ella nos da unos factores neurobiológicos que realmente nos han servido muchísimo para poder entender la personalidad de esta que estábamos nosotros hablando ayer, y es la del constructor. A cada personalidad le dimos un color. El color azul es para el constructor, el color verde para el negociador, el color amarillo para el director y el color rojo para el explorador. Esas son las cuatro personalidades que están catalogados. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que encajar ahí y que esto es una camisa de fuerza. No, esto simplemente es una guía para que nosotras aprendamos a conocernos, para que primero autoconocimiento, me autoconozco. Esto no es para hacérselo al esposo. Apuesto que usted se lo está haciendo a su esposo. ¿Cuánto apostamos que usted le está haciendo este cuestionario y todo esto es, ay, mi esposo es esto, mi esposo es esto? Y adivinen qué, la verdad. Yo también se lo hago a mi esposo. Hola, qué gusto saludarte. ¿Quién está por ahí? Bueno, ¿y dónde está Gloria? Hola, un gusto saludarte. ¿Dónde está Gloria? Gloria, estoy en vivo. Hola, misadora hermosa. Entonces, yo voy a entender, y ayer hablamos de esta personalidad. Esta personalidad, que es el constructor, tiene unos factores. Ay, Isadora, me encanta que estés aquí en vivo. Esta personalidad tiene unos factores que vamos a trabajar, y hoy me gustaría. Mía, tranquila. Tengo a Mía. Me gustaría que nos preguntáramos. Hola, buenos días, mi Tatiana hermosa. ¿Quiénes están por acá? ¿Quiénes están? Ok. ¿Cómo te describes a ti misma? Hoy me quiero enfocar en este color, en el color azul. El color azul está regido por la vasopresina, la oxitocina y la serotonina. Son sustancias que tienen mayor, digamos, regulan más esta personalidad. Y hoy quiero enfocarme solamente en el azul. Le voy a dedicar el tiempo que se requiere. Voy a aprender y voy a aprender a identificarme en qué personalidad yo soy. Yo primero. Yo estoy convencida de que ustedes ya le están sacando la personalidad al esposo. Yo las conozco. Hola, mi Laura. Yo las conozco. Te conozco, Mosco. Pero bueno, no importa. Vamos a trabajar. Vamos a preguntar. ¿Te identificas con palabras como organizada? ¿Tú eres organizada, Patricia? Gloria, Isadora, Tatiana. Vamos a hacerlo. Hagámoslo. Muchachas, venga, vea, si ustedes supieran. Cada vez que yo hago una mentoría, cada vez que yo hago algo, me doy cuenta una vez más que es importante conocernos. Tomen un cuaderno, tomen un lápiz y empiecen a contestar. Vamos a hacer la encuesta. Es que juntas somos mejores, juntas somos más agradables y juntas no me da pereza hacer el cuestionario, pero es que yo sola, qué pereza, pero sí, Patricia, Gloria, Isadora, ¿están ahí? Listo, hagámoslo pues juntas. Juanita, ok, perfecto. Vamos a hacer esta encuesta y le voy a ir dictando. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Te describes organizada? Entonces, pongan aquí, ¿cómo te describes a ti misma? ¿Organizada?
y a que al frente le ponen sí, no. Y le ponen una rayita. Así, miren. ¿Cómo? Entonces, organizada y ponen sí, no. Y entonces, si es sí, le ponen un visto bueno. Y ya. Y el no, no lo contestan porque ya pusieron que sí. No puede ser sí, no, no. Usted es organizada, son preguntas contundentes. Usted es organizada, solamente hay un sí o un no. Si me dice no sé, unas veces sí, otras veces no, no, aquí no hay aguas tibias, o es sí o es no. Tampoco vale más o menos, no, no Isadora, no, no nos demos, no nos, a ver, no nos engañemos, estamos autoconociéndonos. Estamos autoconociéndonos y estamos aceptando una biología dentro de nuestra ADN. ¿Soy organizada? ¿Sí o no? Que quiera ser organizada, que estoy trabajando para ser organizada, eso es otra cosa. Pero de entrada, ¿yo soy organizada? Gloria. Estoy como profesora cuando regaña. ¿Qué hago, Gloria? Es que me haces falta, Gloria. Es que te extraño, Gloria. Tan linda. I love you. No, no, no. Queriendo mejorar. No. ¿Es organizada? ¿Sí o no? Miren, este trabajo, una sola pregunta, tan simple. Pero es que no sé, una vez sí y otras veces no. Es que, pues yo quisiera ser organizada, pero me cuesta. Yo estoy solamente preguntándole, ¿es organizada? Sí, no. Pregúnteme a mí. Gloria, pregúnteme. Marimelda, ¿usted es organizada? No. No soy organizada. No, no, todo lo tengo así. No, yo no soy organizada. Entonces, usted me le pone ahí al no un visto bueno. No soy organizada. No. No. Listo. Es como en el código binario. ¿Es uno o es cero? Punto. Así vamos a hacer, por favor. Yo no soy organizada. Marimelda, ¿usted es organizada? No. No, pues yo quisiera ser organizada, pero es que a veces yo quisiera tener un solo tema y hacer así, y bien estructuradita, y sentarme bien bonita, y no equivocarme, y estar peinada y organizada. No, no puedo. O sea, es como si usted me quisiera peinar y yo no me quiero peinar. ¿El 11-11 es organizado? ¿Sí o no? No. Y si usted lo quiere organizado, pues aquí no cabe, mi amor, porque esto no tiene orden. Porque unas veces soy así, otras veces así, otras veces así, otras veces así. ¿Usted cree que yo soy organizada? No. Que aparento, que quiero, que deseo, que me gustaría, eso es otra cosa. Pero de naturaleza, en esencia, no soy organizada. Entonces, esa es mi esencia. Yo tengo que identificar cuál es mi alma, cuál es mi espíritu, cuál es el espíritu que domina, cuál es la sangre, cuál es todo lo que yo no veo, que no veo, pero que existe, que es lo que rige mi alma. Hay unas partículas, hay una identidad que me rige y de verdad aquí estamos conociendo el alma, el espíritu y el cuerpo.
porque cuando el cuerpo es donde se ha materializado el espíritu y el alma, y si mi cuerpo está con más bioquímicos, quiere que decir que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué me conoces? Por mis frutos. ¿Y cuáles son mis frutos? Bueno, soy organizada, soy metódica. Soy planificadora. Soy orientada a objetivos. Soy disciplinada. Soy perfeccionista. Me gusta tener el control de las situaciones y planificar cada paso con anticipación. Me siento satisfecha cuando logro completar las tareas desafiantes y alcanzar las metas. Disfruto cuando tengo una estructura, cuando tengo un sistema, cuando tengo procesos eficaces. Me motiva el orden, la lógica, me motiva la claridad, la forma de actuar. ¿Cómo me describo? A mí me encantaría tenerte aquí, Gloria. Me encantaría tenerte aquí, Isadora. Y por eso quiero hacer los mastermind, porque nos vamos a ver en junio. Gloria, nos vamos a ver en junio. Y si no, en diciembre. La que no puede en junio es en Miami. En diciembre, perdón, en noviembre, es en noviembre, va a ser en Medellín. Gloria, choquemos cinco. Ay, para abrazarte mejor. Gloria, vamos, please, por favor, yo te lo ruego. ¿Saben? ¿Saben, muchachas? Yo soy organizada. No, no acabaron de ver que me salí de un cuestionario de cómo yo me describía a mí misma y luego mi misma resultó hablando de un mastermind y luego el mastermind resultó diciendo que Miami que Medellín y después de Miami, Medellín resultó diciéndole a Gloria que fuera. O sea, ¿qué es eso? Marimelda, te falta estructura. Marimelda, tú tienes que enfocarte en una sola cosa. Yo no puedo. Es ir contra mi realeza, es ir contra mi sangre. Es pedirme algo imposible, es ir en contra del mismísimo diablo. Marimelda, pero usted tiene algunas cosas de usted misma, ¿sí? Gloria también tiene algunas cosas de otras cosas, pero de estas, mire cuántas preguntas hicimos. Anoten las preguntas. ¿Te identificas con alguna palabra como organizada? Esa es una pregunta. Metódica es otra pregunta. Planificadora es otra pregunta. Orientada a objetivos es otra pregunta. Disciplinada es otra pregunta. Cinco. ¿Cuál era la otra, muchachas? Perfeccionista es otra pregunta. ¿Te gusta tener el control de las situaciones, Gloria? Esa es otra pregunta. Ada, ¿te sientes satisfecha cuando logras metas y tareas? Esa es otra. Ada, ¿te sientes satisfecha cuando logras metas? Estoy esperando que me respondan.
Disfrutas creando estructuras. Disfrutas creando estructuras. Sistemas y procesos eficientes. Ah, la otra, eres detallista. Eres detallista. ¿Sabes poner un clavo? Disfrutas creando estructuras simples y procesos, ¿cuál fue la esa? Y procesos eficientes. Eres detallista. Ah, Laura Patricia, usted me hace el favor y me va contestando también las preguntitas, mi amor, y Tatiana también, y cada una pues, a ver, carajo. ¿Te motiva el orden? Te motiva la lógica. Te motiva tener claridad. Tienes claridad. Tienes claridad de lo que quieres. De lo que quieres. Bueno, por ahora tengo 14 preguntas y hay más preguntas, pero vamos a, o sea, respire profundo, Marimelda, tome agua, trajeron agua. Ay, no. Yo sé que todas tenemos de todo un poquito, porque yo ya acabé de contestar algunas que veo que sí soy, pero es porque lo he trabajado. Ah, de poner atención en los detalles, pero no de dar regalos, sino detallista. Exacto. Gracias, Isadora, por contestar. Hola, Laura. Estoy esperando que me contestes. Diría Laura, es que estoy lavando los platos. Bueno, vamos a identificar de estas 14 preguntas. Vamos a contestar. ¿Eres organizada? No. ¿Eres metódica? No. ¿Planificadora? Sí. ¿Orientada a objetivos? Sí. ¿Disciplinada? Ay, pero es que yo he trabajado tanto en mí que me volví. Pero mi personalidad no. Ah, muchacha, yo resulté siendo, ¿qué es esto? Yo resulté siendo constructora, pero realmente mi personalidad no es constructora. He trabajado para hacer esto, pero bueno, eso quiere decir que sí nos podemos reprogramar. Ay, qué risa. Perfeccionista, no, no soy perfeccionista, para nada. De perfeccionista no tengo nada. Lo estoy trabajando porque tengo muchos errores. Me gusta el control. ¿Sí o no? No diga que es que no, porque sí le gusta el control. ¿Te sientes satisfechas cuando logra metas? Sí. ¿Disfrutas creando estructuras? Sí. ¿Disfruta creando sistemas, procesos? Yo disfruto totalmente la escuela. Sí. ¿Eres detallista? No. ¿Te motiva el orden? O sea, lo estoy trabajando. No.
No, no me ponga que le haga un script y que el video tiene que ir con la estructura A, B y C porque me saca de quicio. Yo no soy capaz. Si usted me dijera a mí, tiene 5 minutos, ya lleva 20. ¿Te motiva el orden? No, a mí no me gusta el orden, a mí no me gusta, a mí no me gusta. ¿Te motiva la lógica? A veces no tanto. ¿Tienes claridad con lo que quieres? No, no tengo claridad de lo que quiere, porque vamos para el mastermind, vamos a leer el libro, vamos a hacer y yo no sé qué, o sea, cuántas cosas quiero, demasiadas. Yo no tengo claridad de lo que quiero. No sé. Lo único que sé es que estoy trabajando, pero no tengo claridad de lo que quiero. Eso sí, pues, es una mentira. Listo. Pareciera que soy una cosa y no soy esa cosa, sino que soy otra. ¿Les ha pasado? Usted pensaba que era una cosa y resultó siendo otra. ¿Qué tanto eso? Imagínense, y apenas llevamos la primera parte de la encuesta y la encuesta consta de tres partes. Pero no importa, si hoy aprendemos solamente una sola parte porque es demasiada información. Entonces, vamos a leer. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ya. María Imelda, me entró una llamada y perdí el orden y algunas preguntas. Ok, te las vuelvo a repetir. Laura Patricia, te las voy a volver a repetir, porque es muy importante que ustedes definan aquí y ahora qué tipo de personalidad tienen, si tienen la personalidad de color azul. Es punto. Estas otras no las miremos porque si no nos perdemos y pues como yo no tengo el orden, obviamente estoy aprendiendo a dar orden, pero esto es un proceso. Entonces, Patricia, ¿eres organizada? ¿Eres metódica? ¿Te gusta planificar? ¿Eres orientada a objetivos? ¿Eres disciplinada? Yo no soy disciplinada. Parezco disciplinada. Pero ahorita no dijo pues que sí. Ay, no, 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 Marimelda, usted sí es el colmo. ¿Te imaginas yo en clase, Gloria? Ay, yo sentada con Isadora. Isadora, usted hubiera sido amiguita mía cuando estábamos en la escuela. Gloria, usted hubiera sido mi amiguita, hubiera dicho, ay, esa muchachita tan, tan, tan indisciplinada. Ay, no, por favor, no, no quiero que la sienten al lado. Muchachas, les cuento la verdad, a mí me sacaban de clase. A mí me pusieron como dos en conducta. A mí me pusieron cero en conducta y me echaron de la escuela, María. No sé, Gloria. Laura, ¿te acordás del Colegio María que quedaba allá abajo en Aranjuez, empezando por Cuatro Bocas? Gloria, ¿usted conoció Aranjuez? Y ahora había un colegio que se llamaba el Colegio María y era un colegio de niñas. Y a mí me echaron porque yo tenía la indisciplina en cero. ¿Cómo es que se llama eso? Sí, a uno le ponían cero en disciplina. Y a mí me pusieron cero y me echaron de la escuela, del colegio. Y mi mamá furiosa y mi mamá decía, ay, ¿yo qué voy a hacer con esta muchacha? Y mi papá decía, pues no le dé más estudio. Y yo le decía, mi mamá decía, no, yo le voy a dar estudio. Y me llevó para otra escuela y en esa otra escuela también me pusieron cero en conducta. Ah, cero en conducta. Ay, yo gozo.
Ay, cero en conducta. Ok, bueno, esta profesora, ¿se la imagina de 15 años? Ay, no, qué papeleta. Ay, no, 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 no. Y enseguida quiere uno que los hijos sean así. Y enseguida quiere que el marido sea así. Y o sea, ¿qué les pasa, pues? Ay, no, qué risa. Entonces ya no soy disciplinada, me he vuelto disciplinada, pero yo no era disciplinada. O sea que mi esencia no es disciplinada. Ah, ya entiendo. No, no soy disciplinada. Ok. ¿Disfrutas creando estructuras, sistemas y procesos eficientes? No. Y vea que ahorita dije que sí. ¿Tienes claridad de lo que quieres? No, para nada. Total. No. ¿Por qué? Porque cada vez que me ponen una estructura, por eso yo no pertenezco a ninguna estructura, yo no pertenezco ni a la religión católica, apostólica, ni romana, ni soy cristiana, ni soy musulmana, ni soy judía, ni soy... No pertenezco a ninguna entidad. ¿Sabes por qué no pertenezco a ninguna entidad? No pertenezco a ninguna en congregación religiosa porque no me gustan las estructuras. No me gustan. Entonces, si me pones una estructura, me da rabia. Si tú me haces poner una estructura, me acaloro. No me gusta. Yo no quiero tener una estructura. Parece que sí, pero realmente no, no la tengo. Fíjense en mis cuadernos y fíjense que yo no tengo estructura. O sea, yo tengo una forma de entender las cosas y lo aprendo con colores y lo aprendo con plastilina, lo aprendo con ejemplos. A mí me tienen que mostrar el ejemplo. Las cosas, repetirlas, pero yo no tengo estructura porque no sé aprender con estructura y yo peleo con las estructuras. Yo peleo, si yo entro a misa, peleo con el padre. Exactamente. Ay, no. Ay, no, no, no. Dígame, Isadora, esta y todas las anteriores son un no. Entonces, pregunto, ¿usted se dio cuenta que esta es su personalidad, sí o no? Yo te diría, miren, muchachas, a Patricia le estaba repitiendo las preguntas y repitiéndoselas a Patricia. Las que yo antes dije que sí, ya dije que no, o sea que yo soy bipolar, sí, todas somos bipolares, porque no nos conocemos. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que soy en esencia. Si usted a mí me pone una estructura para que yo hable en una hora con una estructura, no va. Usted fue a mi seminario, usted fue a mi evento en México, fue el evento donde más se rieron los participantes. Parecía una guachafita. Yo armé la guachafita. ¿Por qué? Porque no me gustan las estructuras. Los mastermind, que a propósito, la mía no sé, que a propósito, en el mastermind... me dicen que cuál es la estructura del mastermind. A mí no me gustan las estructuras. ¿Por qué? Un mastermind es conversar tú y yo, muertas de la risa, y estamos haciendo un mastermind. Y tú estás aprendiendo conmigo de una manera tan divertida que como no hay una estructura, por eso es que aprendes tanto. Por eso es que logro aprender y que se nos lleguen y nos caigan los 20 y como que, oh my God, entendí, claro. Yo pensé que era azul y de azul. Miren, le voy a contar para concretarme. Me gusta el control.
Dije que sí. Los sistemas, ¿te sientes satisfecha cuando logran metas? Dije que sí. ¿Disfrutas creando estructuras? No. ¿Sistemas? No. Cambié la personalidad, bipolar. ¿Eres detallista? No. ¿Te motiva el orden? No. ¿Te motiva la lógica? No. ¿Tienes claridad de lo que quieres? No. No tengo claridad, no ve, pues como me equivoqué diciéndole entrevistador y Patricia, cambié la personalidad. Entonces, pregunto, ¿usted, Isadora, es de personalidad azul? Ya tiene que saber, con 14 preguntas, tiene que saber si sí o si no. No me diga, tengo algunas, no sé, lo voy a definir. Ay, pero es que a veces sí, a veces no. A ver, responda. Me puse seria. Me gusta el control, sí. A ver, entonces, ¿cuántos no puso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 16 preguntas, 11 salieron no. Entonces, pregunta, ¿yo soy azul? ¿Sí o no? No. Mi personalidad no es constructora. No, 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 no soy constructora. Que quiero aprender, que estoy tratando, que me quiero reprogramar. Todo eso es otra cosa, pero esta no es mi esencia, esta no es mi alma. Y esto tiene que ver con el alma. El alma que yo tengo dentro de este bello y hermoso cuerpo es un alma diferente. Y no la puedo meter en aquí porque aquí se ahoga así. No, 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 no me le dé estructura. Por eso me salí de la empresa hace 20 años, por eso no le trabajo a nadie, por eso ustedes son amigas mías del alma, porque no me gusta que me digan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, y no me gusta que me encajen, y prefiero, ¿sabe qué? Ok, o sea, esta es mi personalidad. No, esta no es mi personalidad. No, no la tengo. Yo no sigo una estructura. Yo no sigo un sistema. Yo no sigo procesos. Yo hago lo que a mí me da la gana. Y diría uno, pero en la sociedad usted no puede hacer lo que le da la gana. No, yo sé, yo tengo un límite y es hasta donde tengo el respeto por el otro, pero sí tengo que aprender a identificarme, mi alma, y aquí estoy identificando mi alma, cómo me conozco, cómo me autodescubro. Gloria, usted me puede contestar, ¿usted es personalidad azul, sí o no? Laura, usted me puede contestar, ¿usted es personalidad azul, sí o no? Necesito respuestas. Tatiana, ¿usted es personalidad, sí o no? Ok. Tatiana. Ay, ustedes imaginan nosotras en un mastermind. Ay, yo las quiero ver, muchachas. De verdad. Las van a llamar. Las va a llamar Antonieta Alarcón para concretar, porque nos vamos a ver. Y no hay estructura en el mastermind para que no me pregunten. Mentiras que sí, sí hay. Pero me ha tocado trabajarla. Listo, vamos a leer. Lo siento, me enfoqué en algo superficial. Me estoy conociendo internamente. Todos percibimos las cosas de diferente manera. No, no. O sea que aquí ninguna constructora. Constructora. No. Listo. Aprendimos. Yo no sabía, muchachas, que yo no era constructora.
Yo le aseguro que muchas de ustedes pensaban que yo era constructora, ¿cierto que sí? Claro. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que las personalidades son la esencia de mi sangre, de mi ADN. Esto viene conmigo, de mi infancia, de mi ambiente, de la experiencia que he vivido, de lo que he querido. Y a veces por cabezona, uy, me ha tocado tantas bancarrotas, he perdido. O sea, me he castigado por mi modo de ser, por mis experiencias. Pero, ¿qué les quiero decir? Que puede ser que usted tenga una personalidad que a usted no le gusta y que usted quisiera ser un poquito más de esta personalidad. Porque esta personalidad a mí me gusta. Es organizada, es metódica, es planificadora, es orientada a objetivos, no le gusta que le cambien los planes, es territorial, es callada, es estructurada, le gustan los sistemas, es detallista, es ordenada, tiene claridad con lo que quiere. Vaya, pregúnteme a mí qué quiero. Hoy estoy vendiendo el libro de 22 cartas para reprogramar el ADN cuántico y quiero que ustedes me ayuden con las reseñas. Gloria, ¿usted me puede ayudar con las reseñas y leer el libro en Kindle y poner la primera reseña en Amazon, si es tan amable? Isadora, ¿usted me puede ayudar con las reservas, con las reseñas y por favor en el libro las 22 cartas para reprogramar el ADN cuántico? Lo puede leer en Kindle y luego ponerme las reseñas en Amazon, si es usted tan amable. ¿Cómo le pareció el libro? ¿Qué le gustó? Juanita, ¿usted me podría ayudar? Tatiana, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Miren todo lo que he hecho en esta hora. Yo quisiera hablar de una sola cosa, enfocarme solamente acá. No, ya hablé del mastermind, hablé del libro, hablé de yo no sé qué, hablé de yo no sé qué. Esa soy yo. Pero usted me ama, sí, ¿sí o no, Gloria? Para conocer su luz y su sombra. Pero hablamos de esa personalidad en desequilibrio. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Bueno, a mí me gusta, porque ¿qué me doy cuenta? Primero, que sí podemos reprogramar, sí podemos cambiar, y por esa razón, estas 22 cartas para reprogramar el ADN cuántico. Con estas cartas, yo, María Imelda Cardona, me reprogramé, estoy trabajando el orden, estoy trabajando la estructura. Para mí me cuesta. Ustedes no crean que para mí es muy difícil lograr lo que he logrado, pero lo estoy trabajando. Ya la disciplina, mire, a las 11:11 todos los días con la mujer del futuro. ¿Para quién es este programa si no es para mí? Es de la única manera que yo he encontrado cómo hacer disciplina, porque yo sé que Ada está, porque yo sé que Patricia está, y como estamos juntas, porque a mí no me gusta estar sola. Yo, aunque sea mirándote aquí por el ojo de la chapa, sé que estás y yo quiero estar contigo y me gusta más aprender contigo. Entonces, con estas 22 cartas, son declaraciones poderosas que yo repetía y repetía todos los días, todos los días. Yo soy, yo hoy, aquí y ahora elijo, decido cultivar el hábito de manifestar en la línea de tiempo donde el orden es mi realidad. Esta es mi nueva realidad. Pero ¿cuánto me ha costado? ¿Por qué María Imelda tenía bancarrotas? Porque no era ordenada. Porque a todo lo que era facturas y todo lo que era pagos, María Imelda no lo hacía.
Las facturas todas estaban en colección porque María Imelda no pagaba, porque María Imelda veía las facturas y le corría, porque María Imelda no asumía la responsabilidad de su vida, no tenía orden, pero hoy ya tengo los gastos médicos del 2024, tengo los gastos médicos del 2023, tengo todas las órdenes para hacerme los exámenes. Esto se llama planificación. Yo no era así, pero me he vuelto así porque he visto que yo puedo vivir un futuro mejor, pero si yo sigo desordenada, voy a ir de bancarrota en bancarrota y yo no quiero vivir de bancarrota en bancarrota porque es muy feo perder todo. Porque es muy feo de ver todo este dinero. ¿Sabe cuánto dinero hay aquí en gastos médicos del 2024? $4,900. Y diría, Marimelda, los gastos médicos en Estados Unidos son tan caros. Sí, me hicieron una endoscopia. Este es el resultado de la endoscopia. ¿Y saben cuánto tuve que pagar por esta belleza de endoscopia? $2,500. Eso es mucha plata para mí. Pero ¿sabes qué? Llamé ayer y les dije, ok, ya pagué $1,000, me faltan otros $1,000. ¿Qué necesito hacer para que ustedes me hagan el débito automático y no me estén mandando pagos atrasados? Y me dijeron, sí, le vamos a hacer un débito automático de $195 cada mes. Ok, perfecto, listo. ¿A partir de cuándo? Ya, a partir de hoy. Ok, perfecto. Ya probé que me hicieran un débito automático de $195, pagando $1,174 dividido por 6 meses, $195 con 74. Y los gastos médicos del 2024 ya los pagué y los tengo organizados. Esta estructura me ha costado 9 bancarrotas. Si ustedes me preguntan, Marimelda, ¿usted por qué tenía tantas bancarrotas? Por desordenada, porque no hacía cargo a la responsabilidad y porque siempre me metía por donde, a la carrera por donde no pudieran agarrarme. Y esto lo llevan a uno a colección y esto le daña a uno el crédito. Los gastos médicos en Estados Unidos le dañan el crédito a las personas. ¿Qué me dañó a mí el crédito? ¿Qué me hizo que yo me quedara en bancarrota? Esto. Entonces, como sé cuál es mi debilidad, porque yo sé cuál es mi debilidad, esta es mi debilidad. Estar aquí a las 11:11, ¿usted cree que para mí es fácil? No, para mí no es fácil. Para mí es muy difícil venir aquí con ustedes a las 11:11. Para mí esto es como si me metieran en una camisa de fuerza. Pero ¿sabe qué? Es la única solución que le vi a mi vida. Y que Gloria me diga, Marimelda, te estoy esperando. Gloria, gracias. Isadora, gracias. Laura Patricia, gracias. Por favor, las necesito. Ustedes no saben que yo las necesito más a ustedes que ustedes a mí. Yo soy la que las necesito a ustedes porque ustedes no saben la bendición tan grande que hacen diciéndome, Gloria, te estoy esperando. Ustedes no saben. Y entonces cada persona no puede criticar a la otra diciendo, ay, es que yo no sé por qué Marimelda toda hora tiene que hacer el 11-11. Es que lo necesito porque es de la única manera que a mi alma la encarrilo. A mi alma. Porque yo el cuerpo todavía no lo sé manejar muy bien porque el alma le da la gana de hacer lo que le da la gana y el alma es libre y, y al alma sabe que la mando yo. Eso aprendí. Aprendí a mandar el alma y a decirle al alma, ¿sabe que usted aquí no vino a la guachafita? No, mi amor, vea, se me entra aquí en camino. Ahí está el alma que yo estoy metiéndola a mi cuerpo. Oiga, pues, Marimelda, ya con lo que resultó. Ya, y si quiere me inventa un chisme. Yo elijo, yo decido aquí y ahora cultivar el hábito. Tenemos que expresarlo en palabra. Muchachas,
Ay, Dios mío, es que me emociono tanto porque es que yo quisiera que ustedes. Esto me ha librado de bancarrotas. Ser organizada, acabo de llamar. Usted sabe que es uno llamar a hacer un plan de pagos. Para no dañar mi crédito. Usted sabe que es uno pagar 4 mil dólares de gastos médicos del año 2023. Es que esto es mucha plata. Y si no me cuido, me da una gastritis. ¿No? Y entonces la mujer del futuro, ¿dónde queda? ¿Se perdió? ¿Se murió? Y pues yo sé que todas nos vamos a morir porque aquí no hay ninguna que quede pero lo logré. Choquemos cinco. Choquemos cinco. ¡Eso! Yo no soy personalidad azul. No lo soy. Esa no es mi esencia. Esa no es mi alma. Esta no es mi alma. Mi alma no es constructora. Mi esencia no es constructora. Mi personalidad no es constructora. Pero yo decidí hoy. Aquí y ahora nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y puse a Dios en mi vida para que mi espíritu, para que el Espíritu de Dios me dirija. Y a mi Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y yo domino mi alma y yo domino mi cuerpo y la siento a las 11:11 y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y le pongo un horario y le digo de 11:11 a 12:12, usted se sienta y hace esto y enfocada. Y le hablo como si le hablara a una muchachita chiquita, porque a mí me tienen que hablar así. Usted sabe cuánto me pusieron cero en conducta y me regañaron mucho y me pegaron y todo. Y sufrí de maltrato. Pero ¿quién no sirve? ¿Quién no sufre de maltrato? Gloria, ¿quién no sufre de maltrato con una muchachita con cero en conducta? No, pero mire la hora, vea. La vida la castiga. Ya no quiero más. Ya, mi alma. Ay, ya. Alma. Ese cuentico de que es que el alma quiere vivir la experiencia. No, yo ya no quiero que el alma viva la experiencia. ¿Sabes por qué? Porque quiero vivir una vida diferente a partir de hoy. Y quiero gobernar mi alma. Porque el alma se puede gobernar. Solamente dejándose dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Es de la única manera. Porque el alma recibe órdenes y hay un orden, pero como a mí no me gusta el orden, entonces yo peleo hasta con Dios, yo peleo hasta con el Espíritu. Óigame, ¿cómo le pareció? ¿Cómo le quedó el ojo, Gloria? O sea que, María Imelda, usted acabó de cambiar. Usted acabó de cambiar. De toda la neurobiología ya le metió alma y de toda el alma le metió el espíritu para que vaya viendo cómo soy. Entonces, vaya dándose cuenta que nosotras sí podemos cambiar, que yo no tengo por qué repetir de 68 años más bancarrotas. Yo no, es más, si yo de 68 años voy a vivir más bancarrotas, primero me muero de una depresión. O quién sabe qué pasará, porque no aguanto tanto sufrimiento. Y me di cuenta que los próximos 10 años de mi vida yo no los quiero vivir ni en bancarrota, ni en depresión, ni en angustia, ni en soledad, ni en tristeza. No, 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 no y no. Y para eso tengo estas 22 cartas. Para reprogramar mi ADN cuántico, para repetirme, porque las palabras tienen poder. ¿Sabe cómo usted adquiere poder, Gloria? Mire, usted primero tiene que visualizar a su yo del futuro. Usted ve a su mujer del futuro, Isadora, Gloria, Patricia, Ana. Ustedes ven a su mujer del futuro. Por favor, sí, veo a mi mujer del futuro.
Si yo veo a mi mujer del futuro, quiere decir que yo la veo en fe, porque la fe es tener la certeza de que algo que yo no veo con los dos ojos existe. Entonces, tu yo del futuro, Gloria, existe en tu mente invisible. Y si yo tengo fe y activo el espíritu de la fe, el espíritu de lo invisible, y si yo lo creo, yo lo hablo. Si yo lo creí, si yo creo en el espíritu de la fe, yo lo hablo, porque tenemos que hablar, porque el hablar es el verbo, es la palabra y es la que crea los sonidos. El hablar es cuando tú hablas, le das espíritu a la vida. Le das vida al espíritu, perdón, le das vida al espíritu. Entonces, si yo voy acá al futuro, veo a mi mujer del futuro, la veo en mi imaginación, es invisible, ¿sí o no? Es invisible. Activé el espíritu de la fe. Y si yo activé el espíritu de la fe, por eso hablo. Entonces, cuando yo vengo y hablo con ustedes, habla la mujer del futuro en mi cuerpo. Y en este cuerpo mando yo en esta línea de tiempo. Ahora, aquí y ahora, manifiesto. Manifiesto el orden en mi vida porque no quiero caer en más bancarrotas que viví en el pasado. No, por favor, ya. Dios es orden y me rijo a las reglas del espíritu. Mira, esta con lo que salió, sí, ya lo entendí. Yo no lo había entendido. Yo, como he peleado con las estructuras toda la vida, yo no lo había entendido, pero es que yo no me tengo que regir a las estructuras, yo me rijo a Dios y por eso tengo que hablar de obediencia, porque Dios es orden. No lo había entendido. Bueno. Le acabo de caer el 20, ¿sí o no? Organiza su carpeta con todos los pagos que tiene que hacer. Va al médico. Todas tienen que ir a hacerse en la mamografía. Todas tienen que ir a hacerse en el Papanicolaou. Todas tienen que ir a hacerse Papanicolaou, mamografía, colonoscopia, endoscopia, todo. ¿Por qué? Porque usted quiere llegar al futuro. Porque usted, Patricia, quiere llegar al futuro con dientes. Porque si no va a hacerse su limpieza de dientes, entonces va a llegar mueca y se nos caen los dientes. Lo digo yo. No lo dice nadie, lo digo yo. Tiene que ir a hacerse su mamografía, tiene que ir a cuidarse. La parte física es muy importante. ¿Que tiene pagos de facturas? Claro, aquí nada en la tierra es gratis. Por eso es importante el dinero, porque con el dinero podemos pagar las facturas y no caemos en bancarrota. Y por eso es importante trabajar en la rutina diaria, que a propósito de eso, aquí les enseño todo acerca de la rutina diaria, del código de colores de la escuela cuántica mía. Entonces, muchachas, yo sinceramente no quiero volver a contarles que llené una bancarrota. No, yo no quiero. O sea, yo quiero hacerme cargo, yo quiero ser responsable de mi vida. Hay algunas cositas que todavía no he logrado cambiar, como por ejemplo, peinarme. Hay unas cosas que hay una esencia que me cuesta, pero dentro de lo normal voy a tratar. Y sí se puede reprogramar, porque yo me he dado cuenta que sí he cambiado. Miren, esta parte, por sus frutos los conoceréis. Esta es la parte donde yo estoy demostrando que sí podemos cambiar, que sí podemos ser organizados, que sí podemos tener orden en nuestra vida. ¿Es mi personalidad? No, no es mi personalidad. Pero yo he aprendido
ajustarme a ella. ¿Por qué? Porque veo que tiene cosas buenas. Entonces, nos falta trabajar estas, nos falta trabajar más cosas, pero vamos como por partes, ¿ok? Entonces, he dicho caso cerrado. Ah, pues estoy con caso cerrado, que da miedo, ¿ok? Listo. Sí veo mi mujer del futuro. Dios es nuestra estructura, exactamente. Esa es la estructura a la que yo tampoco le he hecho caso y por eso me ha ido como me ha ido. Porque tiene que haber una estructura y Dios es orden. Entonces, si yo no tengo el orden y no quiero orden en mi vida, estoy negando también una parte espiritual. Y empezamos con el cuerpo, pero es que por sus frutos los conoceréis. O sea que tú en tu interior si eres rebelde, tienes una rebeldía, porque no te ajustas a las normas. Entonces, ¡ay, fue Julia! Todo lo que me he dado cuenta. Gloria, te diste cuenta de muchas cosas. Patricia, te diste cuenta de muchas cosas. Isadora, te diste cuenta de muchas cosas. Wow. Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho. Mañana continuamos porque esta entrevista va. Esto va. ¿Cómo te comportas en diferentes situaciones? Esas también son preguntas que les tengo. ¿Cuáles son los valores y las prioridades en tu vida? Esas también son otras preguntas que les tengo. ¿Cómo te perciben los demás a ti? Y a veces los demás te perciben de una manera y tú eres de otra. Entonces, como les digo, los demás perciben que yo soy disciplinada, pero es algo que he aprendido, pero no es mi esencia. Mi esencia real no es ser disciplinada. Entonces, voy buscando sistemas y este 11-11 es precisamente para encajarnos, para tener un punto de encuentro, para podernos, y le doy gracias a Gloria, y le doy gracias a Isadora, a Patricia, a Ana, a todas ustedes, a Juanita, que siempre me están diciendo, Marimelda, no te veo, Marimelda, ¿dónde estás? Por favor, yo las necesito más a ustedes que ustedes a mí. Porque si ustedes no me dicen dónde estás, yo me puedo perder. Así que uno no sabe quién es el que necesita a quién. Y es una necesidad de mi alma encarrilarme. Y por eso están ustedes aquí. Todas tenemos un propósito y todas tenemos un plan divino. Y no estamos aquí por casualidad, sino porque sencillamente estamos conectando porque tenemos que, de verdad, dejar un mejor legado para nuestra familia. Porque si esta loca sigue de loca, no quiero saber cómo van a terminar. Bueno, mi amor, I love you. Chao. Igual. Gracias.